No tengo que dar lo que tengo en mente hoy, hoy. Lo que tengo es la destrucción del automóvil como agenda imponiendo los eléctricos. Y porque eso solo traerá la destrucción de la sociedad como se conoce, y de manera más acelerada. Todo el mundo ve a los transportes eléctricos como el futuro y limpios, cuando son todo lo contrario. Son lo que detendrá el futuro promisorio para la humanidad, además de ser increíblemente sucios para el ambiente. Aunque a primera vista parezcan limpios y de esa ilusión se basan para manipular a las masas. Va para autobuses, bicicletas, motos, camiones, patinetes y todo lo eléctrico. ¿Tienes más que decir sobre los coches eléctricos? Tienes mucha razón. Ya casi todo es eléctrico. No tienes opción. Además, están subiendo la electricidad. Cargar el coche eléctrico costará lo mismo que llenarlo de gasolina. No solo eso. En algunos lugares ya cuesta eso. El problema principal que veo es que la gente cree que los coches eléctricos reemplazarán a los de explosión, poco a poco, hasta que todo el mundo tenga los eléctricos. Y que aunque hoy los costes de comprar uno eléctrico son muy altos, eso irá bajando. Eso es una trampa. Lo que sucederá es que no van a bajar, van a subir. Una de las razones principales es que el litio escasea cada vez más, y esto se ve en los altos costos de producción, y que la demanda es cada vez más y más alta, porque el litio se usa en todas las baterías, celulares, móviles, computadoras, chips, básicamente en todo lo eléctrico. Entonces el costo de producción de todo lo eléctrico es cada vez más y más alto, sin mencionar que la minería de litio usa principalmente mano de obra extremadamente mal pagada, a veces de esclavos y muchas veces también de niños con crueldad extrema. Entonces, lo que hacen los fabricantes de automóviles y todo lo eléctrico es reducir la cantidad de litio en los componentes, especialmente en las baterías, lo que impacta la calidad y durabilidad del producto final en las manos del consumidor. Lo que ocasionará que en cuanto quiten los automóviles de explosión hacia el año 2030 a 2035, porque los quitarán por decreto y por obligación, y ya lo han dicho, la población normal no tendrá la capacidad económica para comprar uno eléctrico, quedando los automóviles privados solo en las manos de los más ricos. Es mentira que bajarán los precios de los automóviles eléctricos. Muchas personas del mundo del automotor han dicho que, dados los problemas de costos de litio y de producción de los automóviles eléctricos, ven como falso el que puedan reemplazar el mercado de los de explosión en tan poco tiempo como hacia el año 2030. Tienen toda la razón. Pero lo que no pueden ver o ignoran es que el propósito es precisamente que no los reemplace, sino que quede la población normal civil sin un automóvil o transporte privado y tengan que recurrir al transporte público, quedando los autos eléctricos solo en las manos de los superricos y de las empresas. Todo esto con una obvia agenda de control sobre las masas y limitación de capacidades de toda clase. También es muy importante recalcar que los vehículos eléctricos, así como todo lo que esté conectado al Internet de las cosas, está ya y estará aún más bajo el control centralizado de quienes tengan el poder. Es decir, que los controladores, el gobierno, pueden apagar cualquier artefacto eléctrico a distancia, incluyendo los vehículos, para así limitar la capacidad de movimiento de una ciudad, pueblo, nación o de individuos particulares específicos. Por ejemplo, los que estén en contra del sistema, volviéndose todos los vehículos eléctricos en contra de la población como otro método de control de masas. No estoy en contra de los vehículos eléctricos vistos objetivamente, como el aparato físico en condiciones ideales. En virtualmente todas las sociedades avanzadas no terrestres, básicamente todo es eléctrico, con pocas excepciones, como el uso de velas en barcos. El problema es que en el marco concepto de la Tierra, algo objetivamente bueno es usado en contra de la población, vendiéndoles el concepto aisladamente bueno sin que la población vea la parte mala y las consecuencias.
Sin embargo, habiendo dicho que no estoy en contra de los vehículos eléctricos, sí debo decir que estoy en contra de los terrestres, ya que lo que llega al consumidor es una caricatura barata con obsolescencia programada, costos demasiado altos y de pésima calidad total, todos fabricados con el concepto de ser desechables, otro factor de contaminación extrema de los vehículos eléctricos. Recalcando una vez más, la agenda de control sobre la población civil, ya que los vehículos eléctricos se pueden desactivar o conducir a control remoto desde la central de los gobiernos, apagarlos o desactivarlos a voluntad de ellos. Piensa en eso, que los costes van a bajar. Gracias. Ok, gracias. Sí, el litio subió en bolsa un 500%. Ahora vamos a depender del litio, que este sí es limitado, cuando el petróleo es una fuente renovable. Se va a volver imposiblemente costoso, más para la población civil. Aún nos sumen esto a la destrucción de la capacidad económica del individuo civil y la destrucción de la clase media. No tendrán vehículos eléctricos. Solo que un testimonio a la mala calidad de los componentes de las baterías es la plaga de fuegos imposibles de apagar que sufren dichos vehículos por todo el mundo. Arden hasta motos y bicicletas. Sí, arden los autobuses y no hay manera de apagar ese fuego. Hay otros factores de riesgo en contra de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, un automóvil, vehículo eléctrico, pesa mucho más que uno de explosión. Y en los choques entre vehículos, en todo el mundo, están desencarnando a los conductores y pasajeros de los vehículos convencionales, ya que al pesar más, causan una colisión asimétrica entre vehículos de pesos muy diferentes, literalmente aplastando a los convencionales. La tasa de desencarnación por accidente automovilístico está subiendo alarmantemente desde la aparición del vehículo eléctrico. Casi nadie está viendo este problema creciente. Otro factor más es que un vehículo eléctrico solo puede ser atendido en los talleres de la agencia, y a veces ni ahí, ya que tienen sistemas electrónicos que necesitan equipos de diagnóstico extremadamente costosos y entrenamiento especializado que los mecánicos privados no pueden costearse. Los vehículos eléctricos tienen la tendencia a electrocutar mecánicos, lo que deja sin trabajo a otro sector de la población. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.